China me ha enseñado respeto por nuestros mayores, seguridad, convivencia, obediencia, trascendencia. Las culturas llenas de sabores, colores, tenores y una sociedad que vive promoviendo convivencia. ¿Qué tal? Mi nombre es José Rubén Fonseca Madrigal. Yo soy de Costa Rica. Llevo en China en total 5 años. Yo en Costa Rica nací y crecí en un pueblo bastante pequeño. Podrá tener unos 3.000 habitantes. Al llegar a China, pues para mí todo es enorme, los edificios, la cantidad de automóviles, la cantidad de personas, motocicletas. En Latinoamérica, donde hay mucha problemática de seguridad social y en general, aquí en China la sensación que uno tiene es que de que uno puede caminar libremente, puede hacer sus cosas libremente sin estar preocupado de que vaya a pasar, de que algo vaya a suceder. Hay muchos aspectos que van avanzando a grandes pasos. En Costa Rica, pues muchas tecnologías o muchos avances que aquí se tienen, pues allá llegan quizás 2, 3 años después o nunca llegan. Fue como un shock. En 2018 tuve la posibilidad, estando en la universidad, de hacer una práctica profesional en una empresa china. Y dentro de la empresa china nos empezamos a conocer, ella ya trabajaba ahí y estábamos en el mismo departamento, diariamente nos comunicábamos temas relacionados al trabajo y poco a poco fuimos haciendo una amistad que después de 6, 7 meses pues me pareció que ella me gustaba mucho y entonces yo le dije, tú me gustas y ella sentía algo similar por dicha y así fue como comenzó. Fui a Xinjiang inicialmente, Urumqi es la ciudad principal de Xinjiang. La primera vez fue el año pasado, 2020, en octubre. Al estar allá y visitar ciertos sitios me recordó mucho mi hogar. O sea, Costa Rica es un país bastante verde, bastante hermoso. Y Xinjiang me recordó mucho eso. Y de verdad que cada vez que tengamos la posibilidad de ir, yo voy encantado para ir a ver más, porque hay mucho que ver. Desde un principio me sentí muy bien con sus padres, con su familia. Ellos sintieron que nuestra relación era seria, que yo la quiero mucho, la amo, y que ella se siente muy a gusto conmigo. Entonces ellos al tener esta sensación, pues me han recibido muy bien. En mayo de este año tuvimos una actividad con toda su familia, ya con sus tíos, sus primos, familiares más lejanos. Ellos también demostraron el cariño y yo de verdad que me sentí como en casa.